Bueno, amigos, los invito a que conozcan. Estamos aquí afuera del camión de Chivas Racing, Telmex y Troy Williams. Pues van a observar bastantes puertas. Algunas son de herramientas, algunas son... Esta es la parte de cocina donde se preparan, porque los viajes son bastante largos. Imagínense, este camión viene desde México. Aquí el área de cocina, microondas. Aquí el área de herramientas. Todo está siendo utilizado allá afuera en el área de pits. Cargan absolutamente todo lo indispensable para el área de la carrera, ¿no? Son compartimentos y más compartimentos. Este es el área donde pueden arreglar cualquier cosa pequeña, relativamente pequeña, que se puede arreglar aquí mismo. Torniquete para apretar. Ay, el aire acondicionado que nos tiene aclimatados. No se ve, pero aquí se siente. Donde se llevan a cabo quizá algunos contratos en movimiento, el camión en movimiento, donde el piloto toma un pequeño relax, una pequeña concentración antes de empezar cualquier carrera. Aquí es donde vienen y disfrutan, se cambian, se sientan. Y bueno, amigos de Televisión P1, espero que les haya gustado este pequeño recorrido que hicimos en el camión de la escudería de Chivas. Esto es, pues, como les expliqué, es la parte más VIP, donde el piloto se toma un tiempo para darse un relax, un pequeño descanso y obviamente concentrarse previo a una carrera, ¿no? Seguimos aquí en Televisión P1.